¿Cómo están, amigos de Zenit? Nos encontramos en esta oportunidad en el Mega Center y lo que estamos viendo aquí es una exposición justamente de diferentes productos, la mayoría de ellos artesanales, y nos vamos a personar a cada uno de ellos y mostrar cada uno de los temas que tenemos en esta tarde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Nos podría comentar un poquito de lo que tiene preparado aquí? Sí, bueno, inicialmente mi nombre es Alberto Cortés Mariscal, soy el responsable de producción de la empresa El Buen Gusto. Son productos que estamos ofertando en base a carne de llama. Este, por ejemplo, es un charque elaborado con carne de llama, es una carne que no tiene hueso, no tiene nervios ni grasa, es 100% natural, solamente es deshidratado y salado. Nosotros en la empresa El Buen Gusto producimos chorizo parrillero, chorizo precocido, tenemos también la mortadela, tenemos la salchicha. Todos estos productos son elaborados aquí en la ciudad de Tarija, pero la materia prima viene de los municipios de Yuncheray y El Puente, donde tenemos llamas en la actualidad. Genial, entonces tienen varias diversidad de productos, ¿no? Tenemos lo que es el chorizo, la salchicha, también tenemos lo que es, aquí podemos ver el chorizo justamente, es precocido y ahumado, mencionas, ¿no? Sí, es un precocido y ahumado natural. Esta bolsita tiene medio kilo y estamos pues apoyándonos al proyecto Fénix para que podamos lograr vender más nuestras diferentes líneas de producción. Perfecto. ¿Hasta cuándo van a estar aquí en la feria en el Mega Center? Es hasta el día de mañana sábado, hasta mediodía. Más bien invitamos a nuestra población tarijeña que puedan pasar por los diferentes puestos que tenemos y poder de esta manera contribuir a lo que es la producción departamental local y también de esta manera a tener una mayor posibilidad de comercialización de nuestros productos de todos los compañeros que estamos aquí en este proyecto. Perfecto. Fuera de lo que es la feria, ¿dónde podemos encontrar a Buen Gusto? Nosotros tenemos la empresa en el barrio Luis Pizarro, que está del campesino al frente. Nuestros productos se encuentran en diferentes supermercados del departamento de Tarija. Y también los tenemos en los friales de la calle La Paz y Belgrano. Y también, justamente aquí también en el Urcupiña Center, también los tenemos a la venta. Perfecto. Entonces, les invitamos a toda la gente que se pueda personar. No solamente tenemos justamente lo que es charque, sino tenemos también por allá, vemos fideos, tenemos diversos productos como miel. Entonces, acérquense y puedan disfrutar de cada uno de esos productos que tenemos. Gracias. Nos encontramos con Juan Martínez y estamos en una nueva ubicación justamente aquí del Mega Center, continuando con lo que es justamente la feria promocionada por Fénix, si no estoy mal, ¿no? ¿Verdad? Fénix y el municipio, contraparte del municipio. Perfecto, nos gustaría que nos explique un poquito de la producción que ahora tiene, que nos ha traído, que es básicamente la miel. Sí, ya. Coméntenos un poquito. Ya, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes que están haciendo este levantamiento informativo. Bueno, yo hace más de 2 años que estoy produciendo ya la miel, mucho más de 20 años, ¿no? Produciendo, pero el nuevo producto elaborado de la miel, estamos como 2 años. Entonces tenemos la miel totalmente pura, ecológica, del kilo a 50 bolivianos, el medio kilo a 25 y 300 gramos de miel a 18. También tenemos polen, los 110 gramos a 50 bolivianos. También tenemos miel con polen mezcladita, es como guardar chicharrón en manteca, ¿no? El polen. Entonces esto cuesta 60. Luego tenemos también el propóleo que producen las abejitas a través de las plantas, ¿no? De la resina de las plantas. Que el propóleo es muy bueno para el COVID, para el pulmón, para el asma, aumenta las defensas. Muy buen producto. Luego tenemos los caramelitos de miel, propóleo, arándano y nuez, que es un producto muy completo, que contiene cada bolsita 10 caramelitos y cuesta 10 bolivianos. Son muy buenos para el resfrío, para la garganta. Y luego tenemos los caramelitos de miel y propóleo solamente, que también son para la garganta, para el resfrío. Cuando uno tiene una tos que se prende, usted se chupa una pastillita y afuera lo expulsa todo. ¿Algo más? Perfecto. Entonces, sabemos que van a estar hasta mañana aquí en la feria, sí, ¿verdad? Sí. Posterior a la feria, ¿dónde más los podemos encontrar? Sabemos que tenía usted también producción en lo que es el TAS, no sé si en otros lugares más. Sí, estamos en la tienda del Mercado Central, en la tienda Aromas y Sabores de Tarija, cuál es la tienda, el nombre TAS, entonces estamos ahí con todos los productos, es un producto certificado, puro, con registro nacional del SENASAC, todo,
Luego también tenemos en la terminal vieja donde era, también tenemos en la terminal nueva el producto. Y hay otra tienda también a Daniel Campus, una tienda de chocolates creo. Ahí también lo vendemos el producto. Sí, y luego en las provincias también, a veces cuando hay ferias salimos así a diferentes partes. También salimos a otros departamentos a venderlo. Es un producto muy bueno, muy garantizado y requerido por la gente. Perfecto, entonces vamos a continuar conociendo cada uno de los productos que hay aquí en esta feria y le agradecemos por su tiempo, don Juan. Invitamos a la población para que venga y recorra todos los stands que hay aquí. Hay muy buenos productos, especialmente la miel, los caramelos y todo para llevarse, todo natural, todo puro, ecológico, directamente del productor al consumidor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos encontramos ahora con Jenny Rodríguez y vamos a ver algunos de los productos que nos ha traído justamente hasta esta feria. Muy buenas tardes, doña Jenny. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ahora estoy presentando lo que son mis productos. Bueno, que producimos en la zona de Paicho. Justamente, bueno, mi marca es Sabores de Paicho, ¿no? Nosotros traemos lo que son las frutas deshidratadas, como la nuez, el durazno, la manzana y la uva, y también los dulces de durazno. Perfecto, doña Jenny. Entonces, fuera de eso, ¿usted está promocionando también en qué tiendas para que podamos encontrar estos productos? Sí, nuestros productos son productos artesanales, y además nuestra misma producción de la fruta es libre de químicos, es producida sin químicos desde las frutas, y también su proceso es libre de químicos, ¿no? Entonces nuestros productos, están en las tiendas de Tarija Aromas y Sabores, que están en el mercado central, en la planta baja, en la nueva terminal, en la ex terminal también tenemos. Perfecto, muchas gracias, doña Jenny. Yeah.